¿Qué tal, mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video, mis amigos. Seguimos por acá con el buen Juanro. No podía faltar que me trajera su laguna secreta por aquí. Ya me compartió el secreto, entonces vamos a pescar el día de hoy. Nuevamente, agua completamente revuelta, menos en este lugar. Quique, ¿buenas lobinas salen o no? ¿Eh? ¿Salen buenas lobinas? Ahora lo vas a ver, sí salen buenas. En esta lancha tienen prohibido subirse las pequeñas. Exacto. Eso es lo que me gusta, es lo que me gusta esta lancha. Las pequeñas no se pueden subir. Ya vieron por ahí el despapalle que hicimos para subirnos y para bajar todo este show, así que tiene que valer la pena. Vámonos a pescar, mis amigos. Sí, ok. First one. Tírala a la madera, hermano. They are there. Van a andar en maderada. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué duro, güey! ¡Qué duro le pegó, güey! Está lechuda, ¿eh? Está lechuda ya. Ayuda a subir la rueda. Levanta la agarras. ¡Uy! ¡Huevo, hermano! ¡Yeah! ¡Primera! ¡Vamos! ¡Yeah, vale! Primera de quality. De calidad. Qué chulada, güey. A ver, hermano, enséñanosla. Nada más. Así nada empieza más, el día. Así empezamos. Así empieza el día. Mira qué chulada. Go. Muy buena, hermano. Gracias, carnalito. De nada, hermano. El hermano, esta, por acá. Esta era la de Kike, pero ni modo. La cedió para la visita. Yo eso te es la todo. He prometido. Yo te la he prometido. Excelente. Ahí está. Ahí está. Están, lobina, están pues. Cumpliendo estos muchachos. Huevo. Si esa es la primera, tiene que estar perro. Sí, mira cómo empezamos. Está bien, ¿no? Qué chulada. Huevo, ¿cuánto hermano? Le calculas? ¿Kilo? Kilo y medio. Kilo y medio. Más medio. O menos. Sí. Chulada. Está cabezona, flaca, pero sí. Pues amigos, ya está guapa, está guapa. He notado que me ha mordido. Cuando le da el hook se ha desfallado. Se lo he dicho a Augusto. Me la cedió. Siguiente tiro y ¡boom! Y es raro, porque no repiten. Es que no la pinché, no llegué a pincharla, como pero que igual, se lo saqué, wey, de la boca. ¡Qué buena, güey! Pero chingón, ya empezó a producir la lagunita. ¡Vamos a por más! ¡Oh, mamá! Por Parkinson. Mira. Oh, por, mijo, esa por, la dejé. Por Wilson. ¿La dejaste ir? La dejé destrozada de la mandíbula de esa. ¿Neta? Sí. Y por puerco, La perdí. Maldita. ¿Vale chulo o qué? ¡Ay! Eso es una muestra. Esto es una muestra, amigo. Es una muestra. De lo puerco que puedo llegar a ser. De un robo. Esto es un robo. Mira, pobrecita, qué flaca está. Le mato lacra, güey. Pero. A ver, Juanro. ¿Qué cara? Entra ahí. Güey, me alegro que la haya sacado. No quería una así de flaca ir tan. Así. ¿Por eso la has fea. Dejado ir? Claro. Tan fea, tan fea. Bueno, pues el Juanro ha dejado ir a la fea, pero a mí me parece que las feas también tienen derecho. Se la he robado de ahí. Adiós, bonita, a tu casa. Oye, no te quedes ahí. Adiós. Maldita lacra. Hoy va a derrubar, entonces. Hoy va a derrubar. Oye, sí, están repitiendo y están hambrientos. Están, ya desobaron, güey. Sí, en España dicen que quien roba un ladrón, 100 años de perdón, así que... Bien robado. Hay que calar. Aquí vamos a sacar, ¿eh? ¡Oh, está grande, está grande, está grande! Dale, hermano, dale, jálale fuerte. Derecho. Apunta hacia ella. Dale, así. Apunta así, hacia ella y jálale derecho. Como si fueras a tronar. Ajá, como si fueras a tronar la línea. Pero con cuidado, ¿eh? Suave. Vale, descánsala, suéltale, destensa total. Tal. No, sí se fue, ¿no? Se fue. No más, estaba bien lechuda, güey. Sí. Estaba claro que el centro iba a jalar. Güey, neta estaba esa, sí. Pero buena, güey. Se vio la caña doblada hasta el mango, hermano. No, deja tú, güey, se vio como... Tienes que jalarlas como si quisieras sacarlas volando. Sacar levantando. Porque si no las pierdes. Recógele, brother. Estoy. ¡Wow! ¡Qué jalón! Le da saltito y me ha hecho la caña. Para abajo otra vez. Me ha dicho, nada de saltitos. Quédate aquí. Como que lo quería de amigo al Senko o algo, ¿sabes?
Ha dicho, quédate aquí conmigo, no te vayas. Ven acá. Sí, porque no le ha mordido, le ha agarrado con la aletita así. ¡Y otra vez! Ahora sí le ha agarrado, mira. Ahora sí. Ahora yes. Vamos a poner aquí, que nos ha regalado el tío Juanro. Qué chulada Julieta, ¿eh? Tío Juanro, tío Juanro, tío Juanro. Dios. ¡Esa era! ¡Esa era! A ver. Ha sonado. A mí me ha sonado a machito, ¿eh? Porque ha salido. Sí. O sea, a machito en nido, perdón, que no lo he terminado. Yo creo que ahí puede estar la gorda, tal vez. Ha salido el machito muy agresivo. Muy agresivo. Sí, a que te ha jalado para sí, 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 igual, saltito. Igual como dices. Porque está repetido tres veces hasta que la has sacado. Vámonos. Es que imagínate aquí cuando salen, es cuando deciden que quieren salir a la orilla. Y deciden que no quieren estar en la orilla, se van. No pescas nunca, güey. Ya. Se meten. Sí, se meten ahí en esas madres. Se meten ni un chingo, se pueden meter. Casi, casi, casi me revienta la nuca. Sí, la vi. La vi pasar aquí, bebé. Te mojó la oreja. Me manchó la oreja y el lente, güey. Abusados, cuando vengan a pescar con el Alexander. Abusado con Juanro. Adiós, pequeña. ¡Oh! One after the. Oh, está bueno, ¿eh? Aquí andan en el canalón, güey. ¡Ah, no te metas para allá! Está muy buena, güey. Venga, vente para arriba. Ay, ay, ay. Ay, me quitó el senco. Se activó. Pero está buena esta, ¿eh? A ver, hermano, enséñalo, por favor. ¿Mira? Chulada, güey. Muy bonita, ¿eh? Está bonita, ¿no? Hermosa. Yeah, vale. Gordiña, gordiña. Muy buena. Otra, un senquito. Porque chulas son las loines de aquí, ¿eh? Y todas. Y todas. Y, ey, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Y está muy bonita. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Dímelo. ¡Ya! ¡Adiós! Bien hecho, viejo. A hacer más. Estas cosas a mí me encantan. Saber predecir el clima por cosas de naturaleza es una mamada, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Esta es! ¡Macanuda! ¡Esta es! ¡Oh, baby! ¿Qué tienes ahí? No lo sé, I don't know. ¿Una carpa? Parece una carpa china. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Que es una carpa china! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Hola, yeah. Chinese that's, carp! That's... Good morning, Chinese that's carp. That's a big one. Muy buena lobina, hermano. Excelente, güey. Excelente. Lo mejor del día, wey, para mí. Con cangrejito. Mira qué chulada, animal. Bonita, ¿eh? Y flaca bien también. Bien bonita. Un poquito flaca, sí. Yo pienso que sí están desovando o han desovado hace poquito. Este salió con el Christie Crow. Uy, qué bien clavada venía. ¿En la punta o qué? Con el Christie Crow. Sí. ¡Ay! En esa sombra vivía, yo creo. Qué buen animal. Qué lobina. ¡Buena, hermano! La más grande para mí del día. Y acertaste, y acertaste con tu predicción, ¿eh? Ahí lo dijo. ¡Qué bonita está, cabrón! ¡Preciosa! Uf. ¡Oh! Ve lo que tiene en la garganta. ¡Oh, güey, tilapión! Güey, se le siente hasta acá. Está sí, enorme, está enorme, güey, esa tilapia. ¡Oh, hermanos! ¡Qué buena lobina, eh! Está preciosa. A ver, no, pásame. No sé si alcanzan a apreciar ahí la cola. ¡Vamos! Estaba atoradita porque la sentí, pero perra, güey, sí, 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 sí. Dio un brinquito. Nada más cambiándole el señuelo. ¿Qué le pusiste, hermano? Un bandido verde azuladito. Un carachita. Sí, sí, sí. Carachongi. ¡A criar! Se va a hacer la nueva, güey. A todo, ya, vamos dándole a lo... ¿Por qué no, güey? ¿Por qué?
Vas a tener una que al cayón, güey, sí, te la va. Putazo limpio. Ya la traes, ya la traes, ya la traes. ¡Oh! ¡No! ¡Buena, mames! Güey, yo también la vi, güey. Ya mero, ya mero, ya mero. Era esa. Se están activando las buenas, ¿eh? Está buenísima esa, hermano, huevo. Pero güey, sí la vi, que güey. No la vi como este vato. Hay que cambiar de anzuelo. Ok. Güey. Estaba muy buena esa. Sí, estaba grande. Güey, esa estaba, creo que podía ser la más grande del día. Estaba larga, ¿eh? Sí, estaba más, un poquillo más larga que la, mucho más que la mía. Güey. Mira, hermano. A ver, amiguitos, aquí Kike nos va a compartir el secreto de la pesca por acá. Mira, cambia anzuelo. La cosa de usar, de la diferencia entre usar un anzuelo wide gap y un anzuelo de flipping en cuanto al hook set, es que tú con un anzuelo de flipping, o sea, con un anzuelo wide gap, si te fijas, prácticamente la tija del anzuelo está en línea con el anzuelo. Entonces tu poder de clavado es muy poquito, es una distancia muy poquita. En cambio en este, te fijas, va a clavar muchísimo más. Vas a clavar hueso. El agujero va a ser más grande, pero como los anzuelos de flipping son mucho más fuertes, no se te va a ir si no dejas de hacer tensión. Si tú mantienes esa tensión, no se te va a ir. En estos, en cambio, es mucho más difícil clavar una lobina así como las clavamos en medio de la jungla, como ha pasado ahorita, pues como habéis visto, se ha ido. Probablemente con un anzuelo de flipping no se hubiera ido, porque hubiera clavado mucho más profundo, hubiera clavado más hueso. Así que, pues vamos a atarlo. Y a seguir. A seguirle, que tiene que salir. Ah, vas a ir a... Ah, ok. Sí, pues tal cual. Ah, a todo dar, a todo dar. Ya. ¡Vamos! ¡Oh, qué buena, hermano! Sí. ¡Oh! ¿Me ayudas? Igual este, pues, voy. ¿Me ayudas? ¿Levántala? Sí, la verdad. ¿La subo? ¿La subes? La tiras aquí en medio. Para arriba. Más seguro. ¡Ah! ¡Qué buen animal! Eso la verdad. Buenísimo, bro. Está más peligroso. No, no se iba a ir jamás, güey. Muy bueno. Gracias. Qué chulo. ¿Quieres fotos? Sí. Oye, fíjate que las de aquí, güey, tienen eso bien grande, güey. Ah, las muelas, sí, sí tienen las es con las que gigantes, rompen, ¿no? Machacan, sí. O sujetan las tilapias o lo que sea. Esta está recién sobadita, ¿eh? Mira cómo trae el... Okay. Y esta huequita. Cuídamela, ¿así? Ahora sí. Ahora sí. Vean nada más, mis amigos. ¡Qué chulada! ¿Cuál es la frase? ¡Criar! ¡Huevo, brother! Buena. Segundo día, güey, ni se... ¿La vieron? No. No mames, güey, así. La más grande del mes. No, hermano, se vio. ¿Sí? Se vio el ataque. ¿Dónde estaba? Ahí donde tiró Humberto ahorita. Se vio el ataque. Mames, he tirado yo también ahí, ¿eh? A ver, pásame la... Creo que mi color les gustó, sí. ¿Eh? Sí, imagínate que sí. Pásame la... Calera. Pinzas otra vez, güey. Voy. Mira, güey. ¿Flipping? Sí, es de flipping, sí, pero pues... Ah, ya sé. No, pásame el chiquito. ¡Vamos! ¿Es grande o qué? Sí, esa es. Está buena, güey. Está chida, güey. Yeah. Venga. No, yo ando modo ratero, güey. Ando en modo ninja, señor. Eso es, eso va. Llevo como tres así, güey. Güey, Kike, pásame las pinzas chiquitas. Son más fáciles, ¿verdad? Para el... Nada más, mis amigos. Qué pedacito de animal. Lobina robada. Lobina robada sabe mejor, sí, ¿eh? Exacto. Eso lo estoy aprendiendo aquí con estos muchachos. Nada más, no se iba a ir nunca. No puedes relajarte en ningún momento. No. Aquí se pierde una y hay tres tiros ahí enfrente. Ah, huevo. Vámonos. Puedes pasarlo, señores. El cambio que nos pasó aquí, Juanro y Kike, chulada, porque fue lo que dio el cambio. Vámonos. Ahí está. Criar. Como hace día nunca, güey. No, esa salida es de Jesucristo, güey. O sea, sí, que te toca. Quieres un día así al año, güey. Sí. Sí, total, qué locura. Ese es, día que... no, y aparte el... ¡Vamos! ¡No, mames! Está buenísima, buena, hermano. Venga, levántala a la lancha, igual que la. ¡No!
La lancha, güey. Excelente, bro. Está, yes. Está mejor que la otra, ¿no? Un poco, güey. Creo que parecida. Sí. Parecidona, ¿no? Parecidona, sí. Está más larga, pero más flaca, a lo mejor, ¿no? Sí. Yeah. Sí, está preciosa. Qué chulada, güey. Muy buena, hermano. Buena pesca. Buen animal, güey. Buenísima pesca que nos sale. Chingón, güey. Esto era lo que andábamos buscando. Sí, se armó el día de hoy. Ya nada más. Besito. Esto es lo que mira, decías. Los dientes rojos, eso es lo que lo te decía. Lo que decías. Sí. Yo solo he visto más allá sí frío. Me he tocado también. Pues mira, ahora hace frío. Con la chent. Coincide. No, y con el frío como los meses más fríos, güey. A criar. Mojoto. ¿A qué sabe esta laguna? Está rica, güey. A gloria. Bueno, mis amigos, de esta manera terminamos este día tan productivo de pesca. La verdad es que empezó flojón, pero conforme fue avanzando se puso cada vez mejor. Buenas lobinas, a eso veníamos. Juanrito, vente para acá. Aguanta la villa. ¿Qué? Estamos aquí, estamos apretados. Me cago que me digan así, güey. Ya sabía, así pensé. Mi hermano, muchas gracias por tenernos por acá. No, de nada, hermano, un placer recibirte en casa. Por ya sabes que aquí estamos. El show. Lo que cuando se te ofrezca, hermano, aquí estamos en casa. Ahí está, listos. Mis amigos, para que se vengan para acá, mándenles un mensaje aquí a Juanro o a Kike, también por ahí les voy a dejar el Instagram, desde luego en la descripción van a tener también su canal. Y ya saben, mis amigos, apoyar los canales para que sigamos todos creciendo yeah. y traer más y mejores videos. Así que, vámonos.